El pasado 4 de agosto, en la concha acústica frente a Palacio Municipal de San Nicolás, se llevó a cabo el primer festival de la canción Así Canta Nuevo León, en el que 17 participantes se dieron cita para competir. Es para mí un gran gusto, es un honor estar esta noche con ustedes, presidiendo este evento, que para mí es un evento importantísimo. Junto con la organizadora, la licenciada Vicky Lozano, varios representantes de diversas entidades del gobierno fueron los encargados de arrancar con este evento. Talento que aquí en San Nicolás hay mucho y en el estado de Nuevo León ya ni se diga. Es algo que nosotros estamos impulsando muy fuertemente. Nuestro alcalde Víctor Fuentes nos tiene esa consigna. Este evento es una muestra de ello en su conjunto. Para nosotros, para el municipio de Allende, es todo un honor y sobre todo un gusto participar en estos eventos tan bonitos. Muy agradecidos con la Secretaría de Turismo, Miguel. Sinceramente, es un gran evento. Así Canta Nuevo León. Sabemos que es el primer festival de este tipo en el estado y estamos muy orgullosos de participar. Es importante para Nuevo León destacar lo nuestro, nuestros talentos, nuestros hombres, mujeres, nuestros compositores, y hacer de Nuevo León más grande de lo que es. Espero que todos aprendamos más de nuestros municipios, con los cantantes, con la gente que va a cantar, que va a desarrollar la música. Y pues la verdad, la noche es para ellos. Un jurado de expertos en el ámbito musical fue el encargado de decidir cuál sería la mejor canción. Doctora Milen Menchacas, te puedes parar de pie, te puedes poner de pie, por favor. Es una gran compositora, es una gran arreglista, es una amiga y nos hizo el favor de acompañarnos. Esaú García Zambrano, debo de decirles que tengo que hacer un comercial. Luego tengo que hacer porque yo le di clases a él en la prepa 1. Estoy muy orgullosa de él porque fue mi alumno cuando era un niño y ahorita es todo un productor, un compositor, un arreglista. Y gracias a él van a escuchar ustedes el tema de la canción Así Canta Nuevo León. Esaú, ¿te pones de pie, por favor? Mario, ¿te pones de pie, por favor, tantito? Es un gran arreglista, un guitarrista, es un gran artista. Él nos ayudó mucho con el tema de la canción también. Samantha Bemüller es una artista muy joven, pero es una artista consolidada. Nos está acompañando como jurado también. Efraín Salazar. Efraín es el compositor del tema Así Canta Nuevo León. Él está acompañándonos aquí también como jurado. Marisol Pulido. Marisol es una gran artista. Yo siempre le digo a Marisol que es mi artista, porque es mía nada más. Es una gran artista, es una gran compositora, tiene una voz de los méritos ángeles, se la dieron. Es un jurado también de nosotros el día de hoy. Marisol, gracias. Carlos Gómez, otro gran amigo hace mucho tiempo. Carlos, gracias por estar aquí. Es un gran compositor, es un gran cantante, es un gran artista también que nos está acompañando. Además de esto, en el evento se dio a conocer el tema musical Así Canta Nuevo León. ¿Qué te inspiró para hacer esa canción? Pues nada más que este hermoso estado, o sea, no me había tocado antes componer un tema así para algo que me representara tanto como Nuevo León, y pues es la casa de todos nosotros, hay que rendirle homenaje, ¿no?, a esta tierra y a lo que es el norte también, o sea, es precioso, ¿no?, y hay que rendirle homenaje de esta manera. Después de las presentaciones, uno a uno los 17 participantes interpretaron la canción que llevaban preparada. Entre ellos había representantes de los municipios de Allende, Apodaca, Guadalupe, Salinas Victoria, San Nicolás, Pesquería, Cerralbo, Santiago y Monterrey. Papá, cuéntame otra vez la historia del galán y de la novia, es bonito recordar. Se fue parte de tu vida y en el alma hay una herida muy difícil de sanar.
diferimos en el pensar y sentir. No te hacen caso a ti o me siguen solo a mí. Porque tú y yo sabemos que este tema del amor podrán explicarlo en solo una canción. Pongámonos de acuerdo porque tú y yo sabemos. No le haces caso al corazón o a la razón. Por favor,
esto es lo que siente tu corazón. Si con mentiras te vas a ir, por favor aprende a mentir. Miénteme de tal manera que comprenda el corazón que tú te vas porque ya no hay amor. Y no me dejes por mi pobreza, dime que lo amas a él. Miéntete de tal manera que con tus besos yo no pueda sentir como me entregues tu vida entera, dime que lo amas a él. Porque no puedo. Desde las montañas bajo el Sabinar, de tu rancho es famoso el reparo, de la cuna que te vio nacer. Tus maizales y cañaverales fueron tus inicios, te vieron crecer. Durante el intermedio, mientras el jurado deliberaba, tuve oportunidad de conocer más a algunos de los participantes de este festival. Pues estamos aquí con Mariana de la Garza, a quien ya la vimos en el Festival de la Canción San Nicolás y ahora en el Festival Estatal de Así Canta Nuevo León. ¿Cómo te sientes después de tu canción? Bien emocionada. Ajá, igual que la primera vez que estuvimos en el escenario en el festival pasado, la emoción sigue, la adrenalina sigue y todo así de explosión. Ahora, en este festival trajiste un género diferente. ¿Por qué te decidiste a traer uno diferente? Pues me dijeron que íbamos a representar al estado, entonces dije, ¿por qué no animarnos a traer algo más regional? Ya vi que no todos traían regional, pero igual no pasa nada, digo, intentarlo es lo que importa, no quedarte con la espinita, y pues así me animé. Bueno, la canción se llama Pongámonos de Acuerdo y se trata de una persona que tiene problemas o conflictos con sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces es una canción que habla precisamente un diálogo entre el corazón y la razón. Entonces, mientras no estén de acuerdo esas dos cosas de ti, no está bien. Entonces ya poniéndose de acuerdo ya para encaminarse a superar la pérdida que tuvo. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Esperemos el resultado.
Pues estamos en el festival Así Canta Nuevo León con todos los representantes del municipio de Allende. Vamos a ir uno por uno para que se presenten. Pues somos del grupo de la prepa 13 de Allende Nuevo León. Venimos a representar la canción de Como Superman. Muy contentos por haber tenido esta experiencia muy buena. Se llama Grupo Reflejo. ¿Cómo? Grupo Reflejo. La canción tiene el título de Si Supiera. Es una canción completamente inédita de nosotros. De amor, más que todo. Un chavo que había a primera vista a una mujer y de ahí se enamoró. Pues nos sentimos muy a gusto porque la gente aceptó nuestra canción. Vimos que el público dio algo positivo con nosotros y le agradó, más que todo a nuestro género. Me siento muy bien, tranquilo. Sé que no me puse nervioso. Y pues bueno, lo que pasa es que fue una canción de última hora, la composición es mía, es de mi compadre Javier aquí presente, y bueno, pues para estarme movilizándola, pues no me fue muy, muy, muy fácil, porque pues es algo muy, muy así, de tan de repente que no me, con esta cabeza dura, no me la grabé, pero bueno, hicimos lo mejor que se pudo. Gracias, mi nombre es Modesto García y estamos a sus órdenes, en Allende. ¿Y cómo se llama la canción? Perdidamente enamorado. Bastante bien, muy a gusto, muy agradecido con todos los organizadores, a ustedes que nos han tomado en cuenta para este festival. Darles las gracias, ¿verdad?, públicamente, y decirles a todos que participen, esto es precisamente lo que se está promoviendo. O sea, que nos dan la oportunidad, bueno, pues vamos a entrarle. Esto es el momento que debemos de aprovechar. Muy bien, muy bien. Yo soy Fidel Aguirre García, de Allende, Nuevo León. Claro, canté el corrido de Allende, Nuevo León. Ese corrido lo hizo Beto Rodríguez, yo hice el arreglo nada más. Y el último verso es mío, claro, pero lo hizo Beto Rodríguez, un señor de Allende, Nuevo León también. No está presente ahorita. Se trata de México. Esa canción se la hice a México, a mi patria. Me dio mucho gusto participar y que nuestro país lo conozca, la escuche, la oiga. Muy emocionada haber logrado este objetivo que tenía yo de propósito. Me siento muy contenta, bastante agradecida con Dios porque me dio la oportunidad. Muchas gracias al gobierno, ¿verdad?, del estado de Nuevo León. Está muy padre que hagan este tipo de eventos para promover el talento. Y pues bueno, yo nada más aquí participé en acompañar a la compositora María Luisa Pulido en los arreglos de la canción, pero pues ella tiene todo el talento y qué bueno que están haciendo este tipo de eventos. Hijo, ¿qué te digo? Bien contenta. La verdad, muy cansada, pero muy contenta. La lluvia nos dejó terminar el festival y muy contenta, mucha participación y muy contenta, gracias a Dios. Nuevo León tiene un talento impresionante. Impresionante, es una cosa que al municipio que llegas va a haber un artista, dos o tres. Hay mucho talento en Nuevo León, muchísimo talento. Finalmente se dieron a conocer a los ganadores de los tres primeros lugares. Para recibir un aplauso. Tercer lugar, el grupo Reflejo. En segundo sitio, la señorita Patricia Leal Cavazos. Que se acabó mi amor por ti, que fue mejor que terminar así. Eso que fingieras que me querías, no lo supero todavía, porque para mí fue muy real. En primer sitio, Don Fidel Aguirre García. Maizales y cañaverales fueron tus inicios, te vieron crecer. Además de esto, el jurado sorprendió al público anunciando dos ganadores adicionales empatados en cuarto lugar. Aquí puro talento, un fuerte aplauso para todos. Tienen mucho, mucho potencial, mucho. Y fue muy difícil
y no queríamos limitarnos a tres lugares. No queríamos limitarnos a tres lugares, así que hicimos, con el permiso de mis compañeros, dos menciones, un empate, dos menciones de cuarto lugar, dos menciones honoríficas para Mariana, ¿sí? Es Mariana L. de la Garza, de San Nicolás de los Garza. Pasa al frente, por favor. Excelente interpretación, mucho talento, muy joven. Y para Ana Lucía Tamés, ¿de dónde? Muchísimo, muchísimo potencial. Y así concluyó el primer Festival Estatal de la Canción, Así Canta Nuevo León. Estamos aquí con Mariana de la Garza, quien obtuvo el cuarto lugar en este Festival de la Canción Así Canta Nuevo León. ¿Cómo te sientes después del resultado? Muy sorprendida, ay, perdón, muy sorprendida, la verdad. No me esperaba estar en algún lugar de la competencia, debido a que sí había mucho talento, la verdad. Y pues bueno, sí se pudo, y a darle, picar piedra. Muy bien, ¿ahora qué proyectos siguen para ti? Bueno, pues seguir componiendo, pulir la canción. Mi premio, bueno, en cuarto lugar fue grabarla, entonces pues voy a pulirla para que quede al 100, y pues más adelante quien quite que se compongan más canciones y concurse con más. Me encantó. De hecho, yo tenía 18 participantes, pero por diversos motivos no pudieron asistir. Y pues yo pienso hacer este festival ahí en Allende también, para que participen todos los que se me quedaron allá. Y en realidad estoy bien contenta, trabajé mucho, trabajé en las escuelas. Yo creo que en unos días vamos a hacer el festival nosotros ahí, porque en realidad tenemos muchísimo talento. Y estoy encantada, agradezco mucho al licenciado Miguel, a la licenciada Vicky, y a todos por tomarnos en cuenta, y pues estoy muy muy contenta. Estábamos viendo que muchos de los artistas de Allende se inspiraban en el municipio, que cantaban sobre Allende. Pues es que es un municipio que desde que va uno en la carretera y ya vas a entrar ahí por las cruces, y ya empiezas a sentir lo fresco, lo rico. O sea, ahí llueve seguido, o sea, y tenemos muchísimas maravillas. O sea, para mí es maravilloso vivir en Allende. Tenemos una parroquia que es una réplica de la de San Pedro Apóstol en menor escala. Tenemos un museo del siglo XIX y tenemos también un mirador, el mirador de la Santa Cruz, que lo vamos a acondicionar. Y en cuanto a los artistas, pues tengo demasiados. Les invito a que pongan en los comentarios qué les parecieron las canciones, cuál fue su favorita, qué opinan de los cantantes. También, si no están suscritos al canal, pueden hacerlo para conocer sobre los próximos videos. Yo por lo pronto regresaré la próxima semana con más videos.